En Costa Rica, la gente los conoce como el Movimiento 8 de Julio o los caraceños. Son los exiliados que llegaron de Jinotepe, Diriamba, Dolores y otros municipios de Carazo para protegerse de la represión de la dictadura. Cindy Regidor nos cuenta su historia. Hey, ¡cuidado, cuidado! El día 8 de cada mes, los jinotepinos exiliados en Costa Rica recuerdan el atroz ataque perpetrado por paramilitares y policías en Carazo el 8 de julio de 2018, cuando el régimen Ortega Murillo ordenó atacar los tranques de ese departamento. El objetivo de la Operación Limpieza era acabar con uno de los principales bastiones de la protesta cívica que estalló en abril por todo el país. Nosotros nos sentíamos comprometidos y sentíamos que representábamos a la población de Jinotepe. Todo lo que es en el departamento y particularmente en Jinotepe, pues todo el mundo se autoconvocó, se iba al centro de la ciudad, en este caso el parque, y luego pues la gente ya se comenzaba a organizar todos los días en las marchas, y las marchas pues hasta que fueron totalmente reprimidas. Empecé yendo a un plantón en el parque, yendo a las marchas. Estuve el día que nos atacaron en la iglesia, pero, o sea, fue desde ahí yo dije, no puede ser que esté pasando esto y que la gente se quede callada y que no diga nada. Entonces decidí involucrarme. Una de las cosas que más me dejó sorprendida y me afectó como madre de familia fue la quema de la familia en Managua y ver a los niños, y eso me impactó muchísimo y dije que teníamos que hacer la diferencia. Empecé, ¿verdad?, siempre yendo a las caravanas, porque hicimos caravanas en todo el departamento. Y al final, cuando ya se hicieron los tranques, empecé a repartir café, llevaba fresco, pan o algo para que los muchachos pudieran comer. Y cuando miré, pues me involucré al tal punto de quedarme y me hice parte del cuerpo médico del tranque que teníamos en el Colegio San José. Participé en el puesto médico del tranque San José, en donde tuvimos cuatro nacimientos. A pesar de las circunstancias de las barricadas y los asedios que teníamos por las noches, las madres llegaban a ser atendidas, los pacientes, las personas de en toda la comunidad nos apoyaban. Desde el primer día ellos demuestran que ellos no querían nada, porque desde ese momento nos empezaron a volar balas. Hay videos y hay reportes de que heridos y todo, desde que, o sea, nosotros nos metimos en lleno la lucha y de ahí decidimos, o sea, estar firmes hasta el final, hasta donde estamos, y estamos en el exilio, pero seguimos ya luchando ya por ver Nicaragua libre. El ataque contra los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe fue uno de los más violentos ejecutados por la dictadura. Dejó al menos 14 muertos, decenas de heridos, secuestrados y torturados. Un 8 de julio nos atacaron, nos masacraron completamente, mataron amigos míos, amigos de infancia, amigos de barrio. Ese día asesinaron a mi amigo y hermano ya de muchos años ya, Ricardo Larguez Pada Ramos, que era abogado ya, también. Ese día lo asesinaron ahí y posteriormente, pues prácticamente, como salió la gran cantidad de gente que estaba activamente en las protestas, en los tranques, pues igual yo, pues, y salió la mayoría de mi familia, pues. No tiene precedente en la historia, digamos, cómo se ensañaron en un pueblo, donde entraron, se calcula que más de 1.500 efectivos, incluyendo hasta paramilitares que son conocidos en el pueblo también. Ese 8 de julio inició el éxodo. Centenares de caraceños salieron huyendo de las balas del régimen, ante el riesgo de ser secuestrados o asesinados, ya que después del ataque para desmantelar los tranques, siguió un operativo para rastrear, secuestrar y encarcelar a los manifestantes. Eso fue horrible. Escondida, pasé desde el 8 escondida. Ni siquiera mi familia sabía dónde estaba, porque me daba miedo que lo siguieran a ellos o que por ellos, por mí pudieran hacerle daño a ellos, ¿verdad? Un vehículo nos logró sacar de un monte donde estábamos escondidos
Nos dejó en el empalme de Nandaime. Ahí nosotros logramos agarrar un bus y en el bus logramos llegar a Rivas y en Rivas agarramos un taxi y entramos por Punto Ciego acá y pasé haciendo fila 2 noches en Migración. Salí por Monte ya hasta llegar aquí casi como del 8, casi como el 13, 14, todos esos días caminando por Monte hasta huir aquí a Costa Rica. Salí de Jinotepe el 14 de julio. Salí el 14 de julio caminando horas tras horas hasta llegar a Rivas. Caminé aproximadamente más de 15 horas. Fue un transcurso largo, aguantando sed, hambre, porque miraba las patrullas policiales. Mariano es uno de los médicos de Jinotepe que tuvo que exiliarse en Costa Rica. Fui despedido en septiembre por atender, repito, no a los heridos, los combates el día 12, 13 y 23 de junio, que estuve en el hospital donde yo trabajaba, Hospital Regional Santiago de Jinotepe. Principalmente esa fue la causa de mi despido y luego de ser perseguido por paramilitares y personas dando mis ubicaciones, el cual tuve que estarme moviendo en Jinotepe de varias casas por seguridad, ¿no? Hasta pues que decidí ya exiliarme porque ya no se podía pues seguir en Nicaragua por la seguridad de mi vida, ¿no? Los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica además enfrentan otras adversidades. Aquí en Costa Rica andan gente ya que mandan ellos ya andar ubicando a uno, la amenaza por las redes sociales, por llamadas, yo no sé cómo consigue los números. Lo más doloroso es venir aquí, no saber a qué venís ni dónde venís, dejar a tu familia atrás, porque dejas todo, abandonas todo. Por la condición migratoria en la que uno está aquí, cuesta que te den trabajo, cuesta mucho. Ya tuve la oportunidad de estar trabajando en un lugar, pero por lo mismo, no tener papeles ni nada de eso, me robaron, no me pagaron bien. He andado trabajando en construcción, en limpieza de casa. Actualmente, gracias a Dios, pues ya tengo otro trabajo, pero es pesado. Aquí la verdad es que el trabajo es bastante pesado. La mayoría de los refugiados que están aquí en Costa Rica se mantienen en hacinamiento. Ahí están en condiciones totalmente infrahumanas. Hay otros pues que no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, a trabajo, debido a que este país pues nos abrió las puertas, pero siempre se mantiene un poco de xenofobia hacia el nicaragüense y eso implica de que tenés que estar un poco relegado. Aún así, teniendo el permiso laboral, ha sido difícil porque ya cuando o llegaba yo a algún lugar, mira, pues ir a trabajo o algo, llevamos nuestro currículum, cosas así, ya preguntaban ya si era costarricense, o si no, somos refugiados, que no sé, entonces sí, ahí te vamos a llamar, entonces es difícil. Entonces la única forma que teníamos mi pareja y yo, por ejemplo, que yo era el único que trabajaba, era en el ramo de la construcción ya y todas esas cosas. Pero sí, ha sido muy difícil, ahorita estoy desempleado y súper difícil. Varios médicos estamos solicitando pues integrarnos temporalmente para ejercer y poder seguir pues sobreviviendo en este país. Y se está en trámites de homologación de títulos, reconocimientos, y estamos en espera porque la verdad que es muy difícil, se nos ha puesto muy difícil la situación. Ha sido duro porque tuve que dejar forzadamente mi familia, mis estudios, soy uno de los expulsados, uno más de los expulsados del UNAM FAR en Carazo. En el comienzo, cuando yo vine, fue la xenofobia. Cuando yo vine la xenofobia, que ese más es nica, que es más nica aquí, nica allá. Las redes de solidaridad que fueron clave para organizar las protestas, ahora también les permiten organizarse para enfrentar una nueva realidad. Y yo vine siempre con la misma mentalidad de poder ayudar y seguir apoyando a nuestros compatriotas. Aquí nosotros hemos trabajado en pro de los derechos, de la defensa de los derechos de los refugiados. Y aparte de eso, le hemos estado dando acompañamiento humanitario. Nuestra labor se ha extendido de lo que es humanitario, de lo que es lucha cívica, a lo humanitario. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos hecho en estos 8 meses que nosotros tenemos en el exilio. Se conformó un equipo de trabajo en Jinotepe
que es la que coordina todas las cuestiones de ayuda desde el punto de vista humanitario. Hemos organizado seminarios, hemos participado y hasta hemos llegado a nivel de gobierno. Yo particularmente estoy en una mesa representando a la cuarta región, Granada, Masaya, Carazo y Riva, ante el ILIFAN, se llama, que es una instancia que el gobierno de la Presidencia de la República de Costa Rica asignó para atender a los refugiados. Estamos 12 personas ahí, representados 5 regiones, en esa, con sus respectivos suplentes. Cada una de esas regiones representa en esa mesa de trabajo que vemos 5 temas importantes, que es seguridad de los refugiados, estatus migratorio, vemos salud, vemos educación, vemos trabajo y vemos ayuda humanitaria. Los exiliados de Carazo quieren volver a su país, pero para ello demandan garantías de seguridad. Nosotros estamos claros de que aquí, como estuvimos en la lucha, tenemos que aguantarnos un poco más, tenemos que ser conscientes, tener paciencia y de que las negociaciones que se está dando allá en Nicaragua con Alianza, que salga algo prometedor para todos los refugiados y que tengamos garantías para poder volver. De que en Nicaragua verdaderamente se restablezca el derecho a la protesta, a manifestarse libremente y que ejerzamos nuestros derechos constitucionales como lo establece nuestra Carta Magna. Nosotros estamos claros de que hay que volver a Nicaragua, pero hay que volver a luchar en lo que es las elecciones, si hay elecciones adelantadas. Esa va a ser nuestra trinchera. Nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad del tranque. Tenemos que estar claros que la línea que nosotros tenemos que hacer tiene que ser la democracia de nuestro país por una vía cívica. Anhelo ir a mi país, seguir ayudando dentro de mis posibilidades y mis recursos profesionales. Y claro, siempre y cuando haya seguridad, porque pues, la verdad es que corremos mucho peligro. Es duro para nosotros porque decimos, venimos a molestar a alguien que está en su casa. Pero no es porque nosotros queremos, no es porque nosotros nos queremos venir aquí a decir vamos a ir a tal lado, no. Nosotros venimos forzadamente porque nos persiguen, porque no nos dejan expresarnos en nuestro país. Porque alzar una bandera ahora es un símbolo de terrorismo. Todos los perseguidos políticos que estamos en este país esperando el momento, vamos a regresar y vamos a regresar triunfantes. Yo sueño con volver a mi casa, a ver a mis hijos, a estar en mi país, pero en un país libre, no en el que estamos ahorita. Ese es el testimonio de los caraceños que se encuentran en Costa Rica y como todos los nicaragüenses que están dispersos en distintas partes del mundo, esperan tener un exilio corto para regresar a su patria.